Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme. Como él ha dicho, soy profesora de grado de aquí la Facultad de Farmacia, de tercero y de cuarto, pero además he hecho la especialidad en farmacia hospitalaria, luego explicaré un poquito en qué lugar ocupa esto, y además soy licenciada en bioquímica también, entonces he intentado dar un enfoque bastante global, ya no solo propiamente atención farmacéutica en diabetes mellitus, sino también en atención farmacéutica en general, ¿vale? Bueno, he estructurado mi charla en una primera parte en la que me centro en el concepto de atención farmacéutica y posteriormente la aplicación de esta atención farmacéutica en los dos grandes campos que profesionalmente desarrollamos los farmacéuticos. Bueno, atención farmacéutica, ¿qué es? Si esta pregunta la hubiera hecho ayer, era normal que no me contestaseis. Después de ayer creo que deberíais poder contestarme. La farmacéutica ayer estuvo hablando un poquito de esto, pero no me voy a arriesgar a preguntar. Y os digo que ella comentó que era un concepto que estaba recogido en la ley 29/2006, la ley del medicamento, y en concreto podríamos decir que es un concepto que queda recogido en esta pregunta. Pregunta al farmacéutico. ¿Quién pregunta al farmacéutico? ¿Los pacientes preguntan al farmacéutico y alguien más pregunta al farmacéutico o deberían preguntar? Bueno, vamos a empezar a centrarnos. Os sitúo. Hasta los años 90, más o menos, el papel tradicional del farmacéutico, que todos conocemos, incluso desde la Edad Media ya, era la persona que a lo mejor iba al campo, al monte, buscaba plantas, buscaba principios activos y lo que hacía era adecuarlos para que tuvieran un efecto en la persona que lo recibía. Pasa el tiempo y entonces, en vez de ser el farmacéutico que se dedica a machacar las hojas con un mortero, surgen los laboratorios farmacéuticos, las empresas farmacéuticas, etc. La cosa es que el farmacéutico se queda como la persona que desde el principio activo hasta el acto de la dispensación es esa su función y no sale de ahí, ¿vale? Como os decía, a partir de los años 90 hay una corriente en Estados Unidos en la que se empieza a defender de que el farmacéutico, puesto que el medicamento es un producto derivado de su actividad, debe responsabilizarse también de los efectos que ese medicamento produce, tanto a nivel de curar enfermedades como de provocar reacciones adversas. Y ellos hablan del concepto de atención farmacéutica como lo que os he puesto aquí, provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Es decir, insisto, dejamos el hecho de que la labor farmacéutica termine en el acto de la dispensación y la amplían a toda la serie de reacciones, efectos, problemas incluso que puedan surgir consecuencia de la administración de ese medicamento. ¿Esto qué conlleva? Conlleva el concepto de seguimiento farmacoterapéutico, seguimiento farmacológico. Es decir, lo que os vengo comentando ya en la presentación para que se os quede bastante grabado. Todas aquellas reacciones que el medicamento produce en el cuerpo, tanto para curar como efectos adversos que también pueden estar relacionados. El objetivo de la atención farmacéutica es doble, ¿vale? Como os decía, era ser responsable de la farmacoterapia y al mismo tiempo estar atento de los efectos adversos. Se intenta o se debe intentar prevenir más que curar, es decir, si nosotros conocemos los efectos adversos de un medicamento, debemos intentar adelantarnos a que se produzcan. La Organización Mundial de la Salud, en una reunión que tuvo en Tokio, ya veis que también alrededor en los años 90, en 1993, define este concepto igualmente como un conjunto de actitudes, comportamientos, compromisos, responsabilidades, etcétera, del farmacéutico, como dice aquí, en la prestación de la farmacoterapia, ¿vale?, para optimizar los resultados farmacoterapéuticos. Bien, llegados a este punto, hay un concepto asociado a la atención farmacéutica que es la farmacia clínica. Hay numerosas asociaciones, organizaciones, etcétera, pero yo me quedo con el concepto que define el American College of Clinical Pharmacy en 2004, en el que dice que esta atención farmacéutica debe centrarse en optimizar la terapia, ¿vale? Vais a ver que a lo largo de la charla voy a hablar de forma repetida y voy a hacer referencia a este concepto, ¿vale? La optimización farmacoterapéutica. Entonces, concepto que mucha gente tiene del farmacéutico. Cuantas más pastillas mejor, que así gana más. Bueno, pues no. El objetivo de todo farmacéutico y en especial del farmacéutico hospitalario, y es una frase que hoy en día está bastante, en todos los telediarios, en las revistas, en los periódicos, etcétera,
es el uso seguro, eficaz y racional del medicamento. Vamos a separar la frase en los tres conceptos a los que alude. Uso seguro. Obviamente, no vamos a administrar un medicamento para que ese paciente esté peor que si no lo hubiéramos tratado. Lógica. Vamos a buscar un tratamiento eficaz, porque si nosotros damos un fármaco y no conseguimos nada, tampoco tiene sentido. Y aquí está el concepto de racional. ¿Racional por qué? A veces a los farmacéuticos nos llaman peseteros, pero os voy a contar mi versión, ¿vale? Los recursos son limitados. Desgraciadamente, los recursos son limitados. Y ya solo por justicia social hay que optimizar los recursos que tenemos. ¿Con esto qué quiero decir? Si nosotros gastamos mucho dinero en tratar tres pacientes, no va a quedar dinero para gastar en otros. Con lo cual, un uso racional significa que optimicemos los recursos de forma que sean lo más equitativos posibles y lo más justos posibles, ¿vale? Además de que, obviamente, todos asumimos que un tratamiento tiene sus riesgos y tiene unos beneficios. El decidir o que el facultativo decida hacer una prescripción implica que el beneficio-riesgo sea favorable, ¿vale? Obviamente, pues, por ejemplo, en un tratamiento de quimioterapia, los efectos adversos que va a sufrir el paciente van a ser elevadísimos. Ahora bien, la parte de beneficio supera, en la mayor parte de los casos, a esos riesgos o a esos efectos adversos que conlleva el tratamiento. Todo esto siempre sin olvidar que el último objetivo es el paciente, ¿vale? Independientemente de la visión, es decir, la visión del facultativo, la visión del farmacéutico, la visión de enfermería y de un montón de profesiones que luego van a ir saliendo, todos como profesionales sanitarios no tenemos que perder la perspectiva de que nuestro objetivo último siempre es el paciente, ¿vale? Aquí os decía, la atención farmacéutica debe ir unida al trabajo de forma multidisciplinar. Por eso aquí he representado distintos círculos en los que están recogidos el personal de enfermería, personal médico, farmacéuticos, y en este grupo he incluido aquellas profesiones que también, de una forma u otra, están implicadas en lo que son tratamiento de pacientes. He incluido biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, fisioterapeutas, en fin, podríamos extendernos más, ¿vale? ¿Por qué me he centrado en estos tres ejes? Más que nada porque en el ámbito hospitalario, que es en el que más me voy a centrar posteriormente, son los tres pilares sobre los que los tratamientos se fundamentan, ¿vale? Bueno, para no olvidar, nuestra diana, nuestro objetivo va a ser el paciente, la persona enferma, ¿vale? Que ya por el hecho de estar enferma, está en una situación desfavorable y eso no lo podemos olvidar tampoco a la hora de tratar con ellos. Ayer nos hablaban del tratamiento íntegro, integral, de que los enfermeros tenían que hacer un apoyo psicológico. Yo creo que no solo el personal de enfermería, sino que, por supuesto, toda persona que tenga trato con un paciente, desde el facultativo hasta el farmacéutico, hasta el fisioterapeuta, etc. ¿Vale? Bueno, puesto que yo soy farmacéutica, dentro de este gráfico me centro en la relación paciente-medicamento, ¿vale? Tanto enfermería como medicina como farmacia están implicados en la relación paciente-medicamento, pero más concretamente nosotros, puesto que reúnen los dos campos de actuación. Obviamente, como ya la charla anterior hablaba sobre diabetes mellitus, lo que era la patología, yo no me voy a meter en ello, pero traigo aquí dos diapositivas solo para recordar y luego poder moverme en los conceptos que hoy voy a tratar haciendo alusión a esto, ¿vale? Entonces, ya nos ha dicho el doctor Nieto que es una enfermedad que consiste en, que es una enfermedad crónica, que consiste en una alteración metabólica, especialmente caracterizada por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo, todos ellos asociados a defectos en la secreción de insulina, ¿vale? Secreción-acción. Bien, nosotros como farmacéuticos, ¿qué tenemos que saber? Porque obviamente si nosotros vamos a... estamos hablando de tratamiento, ¿tratamiento de qué? Necesitamos saber las características de la patología que se va a tratar. Por ello, nosotros necesitamos saber síntomas de la enfermedad, tipos, factores de riesgo, complicaciones, tratamiento y criterios diagnósticos. Así dicho un poco a grosso modo, pero para que os hagáis una idea de que nosotros a la hora de valorar una prescripción, que es lo que voy a comentar más adelante, debemos saber la patología de la que estamos, debemos conocer la patología de la que hablamos. Entonces, visto más o menos el concepto de atención farmacéutica,
me voy a centrar, como os he dicho antes, en las dos áreas principales de actividad profesional del farmacéutico. Vamos a ver atención farmacéutica desde la oficina de farmacia en un primer momento y después desde el servicio de farmacia. Aquí he puesto un poco una mezcla de imágenes, ¿vale?, para representar un poco el papel del farmacéutico. Es bastante frecuente que al farmacéutico solo se le asigne el campo de la oficina de farmacia. Entonces, pues, no es así, ¿vale? Y tenemos una labor muy importante también en el ámbito hospitalario, que os voy a intentar transmitir. Bien, desde la oficina de farmacia. Hasta ahora os he estado diciendo que nuestra actividad siempre se había centrado en todo lo relacionado con el medicamento, pero también, a raíz de los años 90, y os he comentado ya anteriormente, que también empieza la orientación al paciente, ¿vale? Las dos partes de la atención farmacéutica las he distribuido de forma que voy a intentar haceros llegar la idea de la atención farmacéutica aplicada a cada uno de los pilares con los que contactamos en nuestro día a día. Es decir, en la oficina de farmacia yo trato con el medicamento, trato con el paciente y trato con el facultativo. En este caso, con el personal de enfermería, la frecuencia de trato es inferior, ¿vale? En cuanto al medicamento y la atención farmacéutica, ¿nosotros qué hacemos? ¿El farmacéutico qué hace? A grandes rasgos, nosotros nos ocupamos de la adquisición, de la custodia y de la conservación adecuada de los medicamentos. No solo de los medicamentos como especialidades farmacéuticas, sino además de todo aquello que es formulación magistral, ¿vale? Eso conlleva que tengamos que ocuparnos de las materias primas, de los materiales de acondicionamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la relación con los facultativos? Realmente el concepto que existe en este ámbito es el concepto de validación de la prescripción. No sé si alguna vez habéis oído hablar de lo que es validar una prescripción, pero bueno, de forma un poquito esquemática, os he intentado transmitir aquí, se trata de evaluar la prescripción médica intentando buscar siempre la mayor efectividad y seguridad, ¿vale? En algunos sectores interpretan esto un poco como un papel de policía, pero para nada es eso. Estoy intentando transmitiros que el paciente es nuestro último objetivo. Queremos que el paciente esté tratado lo mejor posible y evitarle la mayor cantidad de efectos adversos posibles. Entonces, si trabajamos en conjunto, cuatro ojos ven más que dos. Con lo cual, vamos a conseguir que algunas cosas que se pasen, incluso por la carga asistencial, por un despiste, lo que sea, intentar filtrarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Nosotros, a la hora de validar una prescripción, lo que hacemos es no solo tener en cuenta los objetivos farmacoterapéuticos, que eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta, sino además características del paciente y características del medicamento. Aquí hago un paréntesis porque los medicamentos no se comportan igual en distintos cuerpos, ¿vale? Entonces, en función de nuestras características, incluso de nuestra talla, de nuestra edad, el comportamiento del medicamento va a ser diferente. Y eso es una visión que tenemos que aportar nosotros, puesto que estamos más orientados a la formación sobre el medicamento. Y bien, también hay que tener en cuenta, por supuesto, comedicación, hay que tener en cuenta comorbilidades y, por supuesto, interacciones, ¿vale? Hay un aspecto que se nos suele olvidar, interacciones. No son solo interacciones medicamentosas, sino también interacciones con, por ejemplo, alimentos, ¿vale? Ha habido casos de muerte, por ejemplo, en pacientes con tratamiento con quimioterapia por ingesta simultánea con zumo de pomelo, que es un inhibidor metabólico importante, hacía que las concentraciones plasmáticas eficaces aumentaran y han incluso llevado a que ese paciente falleciera, ¿vale? Con lo cual no estamos hablando de cosas banales. Bueno, y en tercer lugar, la relación con el paciente. Obviamente, lo que todos conocemos respecto de la atención farmacéutica o de la actividad farmacéutica en una oficina de farmacia es el acto de la dispensación. Además del acto de la dispensación y de la formulación magistral, hay otra serie de actividades que deberían al menos llevarse a cabo. Reconozco, todos conocemos farmacias, oficinas de farmacia en las que esta actividad no se hace, sería deseable que se hiciera y por lo tanto hay que considerarlo como un objetivo a lograr, ¿vale? Respecto a la dispensación, se recomienda que la dispensación sea activa, ¿vale? ¿Qué entendemos por dispensación activa? Pues, por ejemplo, hacer recomendaciones o confirmar que el paciente ha entendido bien la patología. No sé si tenéis experiencia, pero sobre todo la gente mayor, cuando va al médico, cuando ellos dicen voy al médico, bueno, todos nos ponemos nerviosos, vamos a ser realistas. Entonces, un montón de información recibes
y en muchos casos no apuntas bien lo que te están diciendo o directamente no lo apuntas. Y no es poco frecuente que tú salgas de la consulta y digas, ¿y qué me ha dicho que tome? Yo creo que esto más o menos todos lo hemos vivido. Entonces, es importante que en el momento de la dispensación intentemos hacer una dispensación activa en cuanto, por ejemplo, a dejar claro la posología que tiene que recibir el paciente. Por ejemplo, cómo tomarlo. El cómo tomarlo es muy importante. Hay medicamentos que se tienen que tomar con el estómago vacío y hay otros que no. Esto no es una cosa banal, ¿vale? En algunos casos hay medicamentos, por ejemplo, que se acomplejan con determinados alimentos y entonces no se absorben. Algunos antibióticos es un ejemplo de ellos, ¿vale? Con lo cual, no es banal el hecho de que haya que recomendarlo con o sin comida. Igualmente, ¿qué hacer si se salta una comida? Esto es especialmente importante en el ámbito de la diabetes mellitus, obviamente. Si nosotros estamos tratando, o el paciente está recibiendo insulina o un antidiabético oral, y ese día, por lo que sea, no come, vamos a tener un problema. Es decir, tenemos que, como decía antes el doctor Nieto, educar a los pacientes también para que sean ellos un poco, de forma racional, los que dirijan su tratamiento en este sentido, ¿vale? Cuidado con lo que estoy diciendo, entre comillas, porque a lo que me refiero es que, por ejemplo, si se salta una comida, pues la insulina de antes a lo mejor la tiene que modular, ¿vale? Alimentos incompatibles, lo que os decía antes, un poco de que a lo mejor no debemos mezclar determinados alimentos. Y en cuanto a la administración, llamaros la atención, bueno, esto es lo de las tomas, era una tabla en la que he incluido, pues que por ejemplo las sulfonilureas preferiblemente deben ser administradas por la mañana y en una única dosis, mientras no se superen determinadas cantidades, que entonces sí que hay que dividirlas, pero por ejemplo las biguanidas sí que hay que tomarlas con las comidas. En este caso no es por favorecer la absorción o impedirla, sino por los efectos gastrointestinales negativos que produce. Pues bien, a lo que me refería con la administración, quería llamaros un poco la atención sobre los mecanismos de administración que hay, en concreto las insulinas, ¿vale? Sobre todo en algunas regiones donde el nivel sociocultural es inferior, se ha visto en algunos casos que había falta de eficacia, ¿vale? Falta de eficacia entendida como pacientes que estaban tratados con insulinas, por ejemplo, y en cambio se veía que no se lo toma, que no había efecto en sus niveles de glucosa, de glucemia, perdón. Le preguntabas al paciente y efectivamente parecía adherente. ¿Cuál era el problema? Que estos dispositivos a veces resultan especialmente dificultosos y no se estaban administrando bien la dosis, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues aquí he traído una imagen de lo que llamamos FlexPen, ¿vale? Y aquí en cambio lo que se llaman pen. Veis un poco que siguen el mismo esquema, es una aguja, aquí está el cartucho, en este caso el cartucho se quita y se pone, este ya está predefinido, aquí tiene el selector de dosis, en fin, que una vez que te lo explican, no tienes ningún problema en el uso, pero claro, te lo tienen que explicar. Es verdad que en los hospitales está empezando a haber áreas en las que a lo mejor una enfermera o se ocupan de hacer este tipo de educación sanitaria, pero no en todos los sitios hay, con lo cual es conveniente que nos aseguremos de que el paciente sabe cómo administrarse la medicación, ¿vale? Además de eso, también hay que incidir en los puntos de administración. La insulina no se puede administrar en cualquier parte del cuerpo, hay zonas en las que tú preferentemente tienes que realizar los pinchazos, ¿vale? Todo esto, aunque parece obvio, y nosotros que a lo mejor nos movemos en el mundo sanitario, nos parece obvio, no lo es tanto, ¿vale? Y os insisto, el paciente cuando va al médico es un mundo para él inhóspito, entonces se siente para empezar nervioso, ¿vale? Os podría contar, por ejemplo, una anécdota de pacientes que los supositorios se los comen, porque nadie les ha dicho que eso no se traga, ¿vale? Entonces, obviedades hay que intentar evitarlas, ¿vale? Si pasamos y explicamos de más, mejor. Bueno, también en la relación con el paciente está todo el tema de la formulación magistral y aquellos conceptos de consulta y seguimiento, ¿vale? ¿Qué he puesto aquí? La oficina de farmacia como primer establecimiento sanitario. Para bien o para mal, el paciente cuando se encuentra mal, dice, bueno, voy a la farmacia a ver qué me dan, ¿no? Claro, esto es un arma de doble filo. Entonces, el farmacéutico debe ser capaz de, con los datos que le da el paciente o con los que le puede sacar, recomendarle a lo mejor que vaya al médico, que vaya a urgencias, etcétera, etcétera, y no tomarse cualquier cosa y decir, bueno, voy el lunes, ¿vale? El farmacéutico tiene que hacer en ese punto un poco como de filtro y saber identificar aquellas situaciones de urgencia en las que a lo mejor tiene que el paciente acudir al médico. Bueno, en este contexto es donde os decía que debemos conocer un poco los síntomas, la gravedad de los síntomas, posibles complicaciones, criterios diagnósticos y los tratamientos, ¿vale? No me voy a meter porque han sido motivo de las charlas anteriores, pero bueno, hacer hincapié un poquito
en el que los consejos de dieta también los podemos hacer nosotros desde la oficina de farmacia. A modo de ejemplo, os he puesto que obviamente la dieta tiene que ser sana, equilibrada, etcétera, pero además hay que adaptarla un poquito al tipo de tratamiento que esté llevando. En el caso de los antidiabéticos orales, se recomienda las 3 comidas al día principalmente, al margen de lo de las 5 que nos han comentado anteriormente, pero bueno, sobre todo si la insulina es rápida, hace falta hacer 5 comidas, también por la semivida de eliminación, ¿vale? Y es muy importante respetar los horarios de comida. Hábitos saludables, como nos comentaban, del ejercicio para potenciar el metabolismo basal. Y, por último, el tratamiento farmacológico. Ya hemos hablado también de él, principalmente dividido en 2 grupos, insulina y antidiabéticos orales, en el que podríamos incluir todo el abanico de fármacos que anteriormente de los que hemos hablado. ¿Qué debemos conocer especialmente del tratamiento? Obviamente las reacciones adversas. Tenemos que manejarlas, puesto que el paciente viene a nosotros y nos dice me pasa, tengo sed o me duele la cabeza, ¿vale? Es importante poder distinguir si puede ser atribuible a un inicio de tratamiento y puede ser derivado de esa medicación o quizás simplemente es un dolor de cabeza puntual, ¿vale? Y en relación a las reacciones adversas, quería comentaros que todo profesional sanitario está obligado a notificar las reacciones adversas que ocurren en su entorno, ¿vale? Hasta hace poco se notificaban a través de esto, que se llama tarjeta amarilla, no sé si habéis tenido ocasión de verla alguna vez. Es un documento en el que se recogen los datos del paciente y el posible medicamento que ha podido provocar esa reacción adversa. En una política del Ministerio de Sanidad, un poco por intentar llegar a todos los ciudadanos, ha montado una plataforma a través de Internet en la que se puede notificar tanto como ciudadano como profesional sanitario. Todo ciudadano también puede notificar. Y en base a estas reacciones adversas notificadas se hacen los estudios luego para poder definir o redefinir los perfiles de reacciones adversas que todos conocemos, ¿vale? Bueno, indicación farmacéutica son aquellos productos que se pueden adquirir en la oficina de farmacia pero que no precisan receta y que en algunos casos pues, forma parte del consejo habitual farmacéutico cuando se acude a este establecimiento. Y por supuesto prevención y educación sanitaria. Pero bueno, no voy a insistir en este punto porque como ya nos han hablado de ello, pues llegamos a la atención farmacéutica desde el servicio de farmacia. Aquí ya es donde yo tengo más experiencia, ¿vale? Y quería aprovechar un poco porque ayer me di cuenta de que entre la gente que estabais por aquí no teníais mucha idea de lo que era la farmacia hospitalaria o los servicios de farmacia hospitalaria, ¿vale? En todos los hospitales, por ley, tiene que haber un servicio de farmacia, es un servicio central, está en todos, ¿vale? Aunque no se suele conocer. La gente que trabaja en el servicio de farmacia tienen que ser especialistas, que se incorporan a esta plaza, igual que los MIRES, con un examen FIR, igual que los VIRES tienen VIR, pues bueno, para farmacia también hay. Tienes 4 años de formación especializada como residente, luego ya vas a ser adjunto, ¿vale? Entonces he puesto unas fotos de distintas actividades que realizamos, ¿vale? Y para que veáis un poco a lo que nos dedicamos, para que entendáis en qué puntos nosotros podemos hacer atención farmacéutica, quería llamaros la atención sobre las distintas áreas de forma muy breve, ¿vale? Por un lado está el área de dispensación de medicamentos, lo que llamamos unidosis, y es donde tenemos los medicamentos en forma de dosis individualizadas para poder preparar los carros de medicación con encajetines que van identificados con la cama o el nombre del paciente para que no haya confusión cuando vayan a planta, ¿vale? Esto se llama CARDES, son unos robots que está empezando a ver ahora en los hospitales, sobre todo en los grandes. Estos son cajetines de medicación todo y parece que optimiza el tratamiento de los técnicos de farmacia y que permite preparar estos carros de medicación de forma más eficiente. Estos carros de medicación, imaginando que se tardan en llenar, pues es un hospital de 1000 camas, hay 1000 cajetines, y si a lo mejor cada paciente lleva 10 medicamentos, pues hay que meterlos todos en cada cajetín, ¿vale? ¿Qué más hacemos? Validamos prescripciones. Ya os suena que hemos comentado antes a qué hacíamos referencia con validar prescripciones. Todas las prescripciones que se generan en el hospital se revisan, ¿vale? Además, están las unidades de mezclas intravenosas y nutrición artificial. ¿Qué es esto? Son unidades preparadas para que se prepare de forma estéril todo tipo de mezclas intravenosas, incluyendo entre ellas mezclas de antibióticos, quimioterápicos y la nutrición artificial.
Esto lo he metido aquí porque en lo que es atención farmacéutica al paciente con diabetes mellitus, nosotros cuando diseñamos las nutriciones artificiales también hay que ajustar el diseño de esa nutrición a la patología del paciente. Centro de información del medicamento, uso racional y farmacoeconomía, el área de ensayos clínicos, el área de farmacocinética, la gestión y la planificación y las áreas clínicas, ¿vale? También podemos incorporarnos a distintas áreas clínicas. Lo típico, lo más frecuente es que se incorpore un farmacéutico al área de oncología, pero según los hospitales se pueden incorporar a otro tipo de equipos multidisciplinares, ¿vale? Y luego, por supuesto, la atención a pacientes externos. Bueno, entonces, como os decía antes, en la estructura esta que iba a seguir, atención farmacéutica en cuanto a la relación con el medicamento, la relación con el facultativo, en este caso sí hay una relación muy estrecha con la enfermería y la relación con el paciente. En cuanto al medicamento, ya hemos dicho, tareas de adquisición, custodia, conservación y dispensación, tanto de especialidades farmacéuticas como de la formulación magistral, ¿vale? He puesto ejemplos reales de atención farmacéutica en cada uno de los puntos. ¿Qué relación tiene la atención farmacéutica con el medicamento y con la custodia y conservación de medicamentos? En este caso las insulinas, por ejemplo, es medicación que debe estar en un frigorífico y en ocasiones podemos tenerlas unas determinadas horas fuera del frigorífico. Es una consulta bastante frecuente cuando, por ejemplo, un frigorífico se estropea, nos llama la enfermera de la planta y nos dice, ¿esta insulina la puedo utilizar después de llevar X tiempo fuera de la nevera? Relación con facultativos, apoyo a la prescripción. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay ocasiones, y sobre todo según las especialidades, hay unas que están más acostumbradas a tratar con un determinado tipo de fármacos y hay otras que no. Entonces, en ocasiones nos llaman para preguntarnos sobre, pues, por ejemplo, un paciente que ingresa diabético y que viene con un tipo de tratamiento con antidiabéticos orales, en algunos hospitales, está recogido que ese paciente tiene que, cuando ingresa, según la patología, cambiar a insulina, pues te preguntan el tipo de insulina, por ejemplo. Te preguntan sobre planificación horaria, sobre intercambio terapéutico. ¿Qué es el intercambio terapéutico? Ayer lo explicaron un poquito también. Se trata de adaptar la medicación que lleva el paciente a la medicación disponible en el hospital. Por ejemplo, los sartán, candesartán, etc. El paciente puede venir con los sartán al ingreso, pero tú, por lo que sea, tienes candesartán en el hospital. En el hospital no puedes tener absolutamente todos los fármacos de cada tipo. ¿Qué se hace? Se hace una sustitución más o menos buena, según el caso y según el tipo de fármaco, pero bueno, se intenta adecuar toda la medicación que lleva el paciente a lo que está disponible en el hospital. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué más oportunidades de atención farmacéutica tenemos? Otro ejemplo que he puesto era un paciente con rechazo agudo en un trasplante. En ocasiones el tratamiento del rechazo agudo, entre otras opciones, lo que se hace es administrar una dosis de choque de glucocorticoides. Una de las principales reacciones adversas de los glucocorticoides es la hiperglucemia, con lo cual hay que estar atentos a que no haga picos o por lo menos intentar evitarlos, ¿vale? Pacientes con hiperpotasemia severa, una de las opciones terapéuticas de la hiperpotasemia severa es administrar una serie de iones en glucosa, ¿vale? En un suero de glucosa. Si el paciente es diabético, a lo mejor tenemos que tener cuidado. No significa que a lo mejor no se pueda poner, porque si no tenemos otra alternativa para tratar esa hiperpotasemia, es más grave, con lo cual hay que dar prioridad a eso, pero podemos estar atentos para evitar complicaciones. Bueno, eso es una tabla en la que poníamos los tipos de insulinas, de acción rápida, etcétera, etcétera, que me lo salto, porque ya lo hemos comentado. Como os decía, en cuanto a la validación de la prescripción, pues intentamos revisar la prescripción, la posología, la comedicación, lo que hemos comentado para la atención farmacéutica en la oficina de farmacia, las interacciones, siempre con este objetivo, con la optimización farmacoterapéutica. Algunas matizaciones, por ejemplo, también nos comentaban, metformina, pacientes con insuficiencia renal, da problemas. Pues también tenemos, cuando revisamos la prescripción, una de las cosas que hacemos es revisar el resto de patologías que puede presentar el paciente, incluso que pueden generarse a lo largo del ingreso, entonces hay que estar atentos. Fármacos hiperglucemiantes, hay una serie de fármacos cuya reacción adversa típica es provocar hiperglucemias, pues también hay que estar atentos. Hiperglucemia de estrés, ¿por qué lo he puesto aquí? En pacientes críticos hay determinadas situaciones, por ejemplo, un paciente en shock séptico,
bueno, por los mecanismos que se desarrollan, que se inician, hay cierta tendencia a la hiperglucemia. Si en ese momento tratamos como si fuera un paciente diabético y cuando ya disminuye el nivel de estrés no corregimos esa pauta, vamos a provocarle hipoglucemias. Todo esto hay que estar atentos, obviamente, es el médico el que está pendiente de esto, pero muchas veces cuando hay cambios de responsables o circunstancias así, pues a veces se pasa y no está de más el poder asegurarnos o revisarlo. Interacciones, ya hemos comentado, y reacciones adversas. Siempre intentar prevenir más que curar, ¿vale? Si nos podemos anticipar a que se produzca esa reacción adversa, pues mejor. Bueno, esto era una serie de tablas que he colocado aquí para indicaros que hay algunos de los grupos farmacoterapéuticos que ha comentado el doctor Nieto, que se usan preferentemente en unas u otras patologías, ¿vale? Cuando son estas patologías concomitantes a la diabetes mellitus. Y luego un cuadro, como estas diapositivas las vamos a pasar, con fármacos que producen típicamente acción hipoglucemiante o que tienen acción hiperglucemiante. Bueno, el seguimiento, más de lo mismo, y nutrición artificial. No sé si habéis oído hablar alguna vez de la nutrición artificial. Se trata de alimentar a los pacientes que no pueden hacerlo de forma natural con alimentos mediante preparados. Estos preparados pueden ser bien por vía venosa, ¿vale? Que puede ser a nivel central o a nivel periférico, o puede ser intentando mantener el tracto digestivo activo, es decir, mediante sondas, ¿vale? Prioritariamente sondas, en el caso de que sea más para más tiempo, pues mediante ostomías. Estas son imágenes, esto es una bolsa de nutrición parenteral, la localización más frecuente en la nutrición parenteral. En este caso, estas son las botellas de nutrición enteral, las bombas mediante las que se administra y la localización de las sondas, ¿vale? Sonda yeyunal, sonda duodenal, ostomías, etc. Respecto de la relación con enfermería, yo os he dicho que suele ser bastante estrecha, porque las dudas que van surgiendo en el trabajo diario, en la planta, pues es muy, muy fácil contactar con nosotros y ponernos de acuerdo, ¿vale? ¿En qué puntos puede tener la enfermera que hacernos alguna consulta, nosotros llamarles a ellos? Pues, por supuesto, en el momento de la dispensación, pues por ejemplo, cuando es una insulina nueva, ¿vale? Para que ella pueda luego enseñar al paciente a lo mejor con la administración, o incluso en el momento de administración de fármacos, ¿vale? Si se puede fraccionar o no se puede fraccionar, si es un comprimido recubierto o no es recubierto, si, por ejemplo, cómo tienen que dosificar los viales de insulina. Y es bastante habitual dudas respecto a las compatibilidades, estabilidad, velocidad de administración y diluciones de medicamentos. Un ejemplo muy fácil, la penicilina, por ejemplo, el grupo de las penicilinas, es un grupo de fármacos que en el ambiente ácido se desactivan. Y entonces hay veces que llega a urgencias un paciente un poco descompensado, decide administrarle penicilinas y dicen, bueno, como lleva un tiempo en ayunas, lo vamos a poner en glucosa o en suero glucosado. ¿Qué pasa? El suero glucosado tiene carácter ácido y si lo dejan un tiempo con la penicilina ya reconstituida y metida en el suero, lo va a desactivar, con lo cual es como si no le estuviésemos poniendo nada, ¿vale? Y bueno, en cuanto a estabilidad, pues hay fármacos que son estables en suero fisiológico, otros en glucosa, la mayoría no dan problemas, pero hay algunos, como por ejemplo la amiodarona, que no puede ir en suero glucosado, ¿vale? Estos son guías que distintos equipos de farmacia hacen sobre administración, vías de administración, si son posibles o no, tipo de recomendaciones que hay que seguir, velocidades de administración, etc. Bueno, y en cuanto a la relación con el paciente, ayer nos hablaron un poquito de lo que era la conciliación al alta, no sé si os acordáis. Existe un problema en cuanto a lo que es la transición asistencial, ¿vale? Es decir, cuando el paciente pasa de ser atendido en atención primaria a la atención especializada, a la atención hospitalaria. En este punto se ha visto que la mayor cantidad de reacciones, de problemas relacionados con medicamentos son a este nivel, ¿vale? Porque puede ser que un paciente con determinada patología ingrese en el hospital y se deje alguna patología sin cubrir desintencionadamente, o incluso puede pasar que cuando se va un paciente al alta haya medicación, pues por ejemplo, de uso hospitalario, que de forma ambulatoria no pueda recibir. Entonces, el acto de conciliación significa intentar que ese paciente, bien cuando llega, bien cuando se vaya, tenga totalmente claro lo que tiene que tomar y si lo puede conseguir o no en la oficina de farmacia, ¿vale? Y todo esto, a modo de conclusión, retomo una diapositiva anterior para deciros que tanto el equipo de todas aquellas profesiones que antes hemos nombrado, nuestra famosa Diana,
que es el paciente, ¿vale? Para pasar de paciente, o sea, de persona enferma a persona sana, ¿vale? Y con esto, no sé si tenéis alguna duda.